Bienvenidos a una edición más de Lunes de Cinemateca. Hoy con un tema muy interesante, pero primero que nada, no extrañen a Roberto García, que la próxima semana va a estar aquí con nosotros. Pero por ahora, démosle la bienvenida a nuestros compañeros de audiovisuales de la UNED, del Departamento de Producción de Material Audiovisual. Yo siempre lo resumo en audiovisuales de la UNED. Alejandro Astorga, bienvenido. Muchas gracias por traernos acá. Gracias, Alejandro. Katia Grau. Muchas gracias, Rocío. No, gracias a ustedes. Y gracias, por supuesto, a ustedes que nos siguen semana a semana en Lunes de Cinemateca. Hoy tenemos un programa especial, diría yo, porque no es un documental exactamente. Ustedes le dicen making of. Sinceramente, les adelanto, me parece que es más que un making of. Es. Pero bueno, precisamente ahí va la discusión. ¿Qué quieren los indios? Es el tema de hoy. Tal vez para iniciar, creo que para poner un poco en contexto esta conversación de hoy sobre el documental ¿Qué quieren los indios? Tal vez, Katia, contanos un poco cómo es que nace la necesidad de hacer un registro, primero en audio, de la comunidad Nobe de Costa Rica y cómo es que se liga el programa de producción de material audiovisual de la UNED a este proyecto. Este es un proyecto de investigación del CIGDE, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, de la Vicerrectoría de Investigación, y ellos pues llevan varios años en esta investigación, pues cómo fue que los Nobe se organizaron para obtener la cédula, por la cedulación indígena. Entonces, en el proceso de investigación, pues ellos son los que se acercan a audiovisuales y pues quieren un material que registre. Ellos lo que andan investigando son las vivencias y la memoria. Y esto es importante porque esto nos dicta un norte hacia dónde es qué fue lo que grabamos. Grabamos exactamente a ellos contándonos cómo fue este proceso de la lucha por la cedulación. Que, perdón, es un proceso desde los 90, tengo entendido. La lucha por la cedulación arranca en el 90. Eran comunidades no separadas, digamos que ni siquiera tenían mucha relación entre sí. Y de pronto la necesidad de la cédula es una inmediatez. Algunas veces dicen que la cédula no les sirvió para tanto, pero la realidad es que les dio acceso a todos los servicios que no tenían. La lucha es particular. Es particular además porque no está documentada. O sea, uno de nuestros grandes problemas fue que en el momento en que empezamos a tratar de construir un material audiovisual para radio fue, no fácil, pero digo, era construible. Para videos tenemos un problema muy serio de documentación histórico en el país. Entonces, ni siquiera que habían fotos, habían muy pocas fotos. Los medios de comunicación no lo cubrieron, o lo cubrieron muy poco, a pesar de que ellos estuvieron un mes haciendo campamento en la catedral y a pesar de que hicieron dos caminatas completas desde la zona sur a San José. A pesar de eso, no hay material gráfico. Y eso construye otra cosa. Bueno, eso habla mucho de la lucha y de lo importante que es, claro, por ejemplo, este material para ese público. En este caso, para esta comunidad, para estos costarricenses, que, al igual que todos nosotros, que tenían derecho a su documento de identificación y que, bueno, no lo tenían, inclusive en los 90s. ¿Cómo pensar que en los 90s, bueno, y hasta ahora, ¿verdad? Alguien no tendría su documento de identificación, que debería ser un derecho fundamental. Claro. Pero si les parece, invitemos a los televidentes de Lunes de Cinemateca a ver el documental ¿Qué quieren los indios? Hoy en Lunes de Cinemateca con Alejandro Astorga y Katia Grau, y ya continuamos hoy en el programa. Organizó eso. Aquí se agruparon la gente y bueno, la gente estaba dispuesta a ir caminando. Imagínense ustedes de aquí de Neyli a Golfito, cuántos kilómetros hay. Y yo pienso que va jamás, ya era tarde. Y entonces me di de cuenta que ya habían decidido tomar una decisión, irse a San José, a traspaso allá, al cambio de poderes, que yo ni sabía ni qué era eso, la pura verdad. Porque habían algunos compañeros que pensaban que el siguiente día les iban a dar la cédula. Entonces, ese era el pensamiento. Pobre nosotros, estábamos creyendo esa historia de que ya, y con ir allá y que nos vieran ya, la cédula ya lo íbamos a traer para atrás.
cosa que no fue así, cosa que fue algo más diferente, una lucha muy dura. El acceso al comercio era Panamá. No, entonces, no era que se cruzaba Panamá, sino que cuando iba ahí a canoa, ¿verdad? Exacto. A canoa, sí. Sí, sí, sí. Entonces, al estar en canoas, él ya tenía que pasar un puesto fronterizo que está en el Autico y ahí entonces él inmediatamente la policía lo paraba. A mí me parece importante que cuente esto porque son los antecedentes de que era lo que pasaba que por no tener cédula. Entonces, lo que podría ser interesante ahí es ver si esa u otra anécdota, quizás un poco más corta porque esa se vuelve larga, puede dar cuenta del papel de los educadores, que sí es importante para el inicio. Lo que puede, entonces, acordate que va a estar el hilo conductor supuestamente de los narradores. El narrador me lo va a resolver. Donde dice, yo participé junto con otros naves de otros territorios. Y después, cuando dice, pero nos encontramos con gente que nos ayudó, con otros indígenas y no indígenas, y logramos que nos escucharan en la asamblea. Sí, ahí lo corregí, yo le puse escucharan, que nos escucharan. Ahí el problema que tenemos es el tema económico, digamos, el tema de que de todas maneras, donde se haga, necesitamos trasladarlos y necesitamos alimentación. Tengo que pasar en un salón comunal que tenga electricidad, que tenga... ¿Qué más se ocupa? Silencio, que no haya bulla. Electricidad, que no haya bulla y que tenga agua para tomar. Vamos a contarles qué pasó, cómo fue que sucedió. Es importante que conozcan la lucha de sus mayores. Esto lo hicieron por ustedes, por sus hijos, por sus hijas, para que puedan seguir dando otras luchas. Me pongo más nervioso y yo creo que... ¿Cómo lo vio? Bien, traslado. ¿Dónde es? Lo puedo sentar a las 7 de la noche. Sí, ahí están y todos dicen que somos portadas por usted. Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez Reyes, un promotor de la lucha indígena en los años 90. No les querían atender en el seguro porque eran extranjeros. Préstamos en ninguna entidad estatal, porque no tenían cédula de entidad, eran extranjeros. Y sucesivamente, o sea, no había ningún tipo de ayuda que ellos requerían, bueno, estos son extranjeros, no lo necesitan. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Sobre todo lo que podría ser el aporte como las mujeres que hicieron, cómo ayudaron. ¿Qué? ¿Llegando? Ya llegando, chavo. Oye. Bueno. Toda la pata. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Quién? Hace rato, ¿se están aquí? Ellos llegaron primero. ¿Qué comitiva? ¿Qué pasó con el baño? No, que no se preocupe, que ahí está el arbolito, usted escoge el arbolito que quiere, cerciórese que no tenga hormigas. Sí, lo picado es un gusano. Un gusano. Que hay muchos gusanos aquí, en el centro Bajay. Leonicio. Leo. Leonicio Bejarano. Leo estuvo con nosotros al puro principio del proyecto, digamos en una primera parte del proyecto, él era parte del equipo de investigación. La hora de la verdad y las chicharras. 6, 7, 8. ¿Se pueden sentar los tres y hablar alrededor de ese micrófono? Vamos a hablar alrededor del micrófono. Alguien me quedó una mano en la señal por aquí. Sí, ya sé, pues no. Si no hubiera cocido más idéntico todo. Qué lindo, tengo un piso de chicharra de menos 20. Es tu cuyo recién. Sí. A ver, hablando plumita, ¿eh? Buena.
por supuesto. Hasta corriendo. Para que todos veamos qué observaciones le hicieron al guión. Ahí usted no tenga miedo a tachar, corregir. ¿Cómo está? Igualmente. Qué bueno. Ya, aquí estamos. Ay, ya, Tore. Muy bien, Guillermo. Bien, qué dicha. Me alegro de verlo. Igualmente. Para ver usted tiene que venir aquí porque usted no puede ir. No, pero ya lo veo muy pura vida. Yo decía, en la mañana ahora grabamos las anécdotas. Ajá. Y como es de una persona contando la anécdota, la idea es que estemos aquí todos reunidos. Ajá. Y toda esa información y toda esa memoria quede y pueda ser utilizada, ¿verdad?, con los jóvenes, para que las personas que estuvieron en esa lucha y en ese proceso de obtener la cédula de identidad como costarricenses, pues esa memoria quede en las nuevas generaciones, que ha sido la preocupación que han tenido, que han manifestado acá varios o todos ustedes. Como estamos grabando y no estamos como saliendo en vivo, digamos, no es solo una vez que tiene que quedar perfecto. Estoy buscando las anécdotas. Las nuevas consignas. Sí necesito, y es muy importante, como es radio, nadie los está viendo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que presentarse. Entonces vamos grabando. Silencio. Grabo. Ok, vamos grabando. 3, 2, Tico Mabere Teia, Tico Suria Luis Atencio Pinel. Tienen en el mes de 1968, tienen el conecto, ¿no? Día 12 de octubre, 25 años, de vecinos jóvenes. Me creo, como ni no creo, sino. Me voy a decir, ¿no? Tiene ya cano. Me creo, me creo, me creo. ¿Para la oración? Muy bien, qué bárbaro. 5 minutos exacto. Silencio, por favor. Grabo. Ok, vamos grabando. 3, 2. Naka udota wa nengwa ne, como la política erere nanda nun ne. Cuadi Hanama, Kugene Kodriri. Y por cierto, un amigo me regaló un zapato, un tenis blanco. Parecía un doctor yo, un zapato nada más. Tire baja cuando escribe Villa y Edad, antiguo Dianga, un dos budire, coña, rigar, muerto, todo tica. Entonces, pero un día ya hay tanto camino para San José y a la comunidad de San José, se me venía, en otras palabras, me iba ya deteriorando. Batio jodón y va plac. Tengo dos dalmas. Ah, tío mío, ahora no me voy a tirar nada. Tío, me voy a dar más dos de mar cordón de me da. ¿Dónde voy a estar? No he dicho que me tiraba, ¿verdad? Me dijo, ahí me dijo, ya tiraba. No te voy a tirar. Ahora, estoy en circulación de quena, corre, me da un. ¿Cuál es mi tío? No lo va a pobre. ¿Cuál es mi tío? Me den tío, no es mi tío, a ti también. ¿Cuál no eres muy? Vamos a ver. Juan, qué rico. A ver, Leo. También quiero integrar, no importa. ¿Por qué se pasaron para acá? ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿Por qué se pasaron para acá? Porque está más fresquito acá, con mucho más sombra, con más aire, más, es un clima mucho más saludable que estar ahí adentro. Sí, te vas a dar cuenta que son versiones muy similares, no hay mucha diferencia, es muy homogénea la visión. Digamos, pero si Pablo lo que cuenta hoy, lo tiene que volver a contar mañana. No. No, incluso ahí tiene tanto que hablar Pablo que, digamos, que puede decir unas cosas hoy y otras mañana. Sí. Creo que aquí lo que importa es el contenido y no tanto. Además, yo pienso que eso se resolverá cuando ya tengas el problema. El problema es suyo, ¿ah? Eso fue lo que me dijo, ¿verdad? Grabamos.
Y el silencio. Vamos grabando en 3, 2. Yo me llamo Javier Montezuma Montezuma, en Overe yo me llamo Gio Todobo, soy de Alto San Antonio y aquí estoy presente aquí que, conjuntamente con los compañeros grabando la historia del proceso de cedulación donde yo participé. De que le decían a la gente son extranjeros, porque esa señora o ese señor no tiene cédula porque son extranjeros, nos decían extranjeros. Lo que yo recuerdo que tuve que decirle a Miguel Ángel, cuando eso fue en el año 98, 99, fue cuando él nos dice que nos manda a CONAI, ¿verdad? A que nos reconciliemos con CONAI. Entonces yo me le alcé y le dije, vea, si yo veo por las teles a ustedes, los diputados, todo el tiempo están peleándose y todo el tiempo están juntos. Entonces fue cuando las compañeras me aplaudieron, eso sí lo tengo claramente, ¿verdad? Miguel Ángel Rodríguez había presentado uno que hablaba del tema de cedulación indígena, pero cuando nosotros presentamos el proyecto, ellos hacen un proceso que se llama vaciar el proyecto. Vació el de él y metió el de nosotros. Pero ya nosotros sabíamos lo de la asamblea, o sea, nosotros sabíamos que si llegaba a las 4 de la tarde y la asamblea no acordaba aprobar el proyecto se nos perdía. Y entonces yo decía, qué lindo que hablan, pero por Dios, que lo aprueben, porque a nosotros nos temblaba el corazón. Queremos cédula. Y... ¿Qué quieren los indios? ¡Cédula! ¿Qué quieren los indios? Ya que usted hable, dice que vamos a hacer café. Para ver. Roberto, pero no, aquí, hablamos un rato, Roberto, no le pido. Un indio haciendo café como el tiempo antiguo. Yo quisiera empezar con darle más bien las gracias por venir y sacar este rato hoy y de estar aquí y que pues participar en las grabaciones. También pedimos silencio porque estas grabaciones, pues los aparatos estos son muy sensibles, graban cualquier sonido, cualquier ruido que se haga ahí. Entonces, va a grabar Don Chico primero. Vamos grabando, Don Chico, en 3, 2. Tita Ninenede, Tico, Motroquia, Regabo, y Tija Daneneva, el año 80, Tija Daneneva, Tise Grija Daneneva, en el documento Ñagar Tibe, tiene el documento correr con nadie. Ese es el problema que pasó, cuando no, nadie tenía cédula y había mucha gente ahí, policía. No quería dejar pasar, así lo que iba para allá no volvía más porque no tenía cédula. Y cuando llegué en Canoa, el jefe de migración no estaba, estaba atendiendo otros asuntos y llega a atender el caso mío como hasta las 7 o 8 de la noche. Pero yo iba custodiado con 4 guardias que yo iban armados hasta los dientes, como si yo fuera un narcotraficante o un criminal o bueno. Iban armados. ¿Qué voy haciendo? Aquí es el aguacate, pero fue preparando, abriendo el papel. Primero la vez en la mano. Bueno, sí. Graba. Bueno, la actividad en Ciudad Neyli fue muy importante porque eso motivó a que los hermanos Noves se reconocieran y además de tener un apoyo de las diferentes instancias, entonces de ahí se planea todo el proceso de cómo se va a irse para San José. Cada dirigente de las comunidades se lleva una información y los otros que veníamos apoyando, pues comenzamos a buscar también apoyo en San José para ver cómo se trasladaban los hermanos. Cuando me voy viendo con esa gente, había un grupo ahí gritando, pidiendo cédula. La gente de ahí, que ahora algunos ya se fueron también, gritaba y los Zuliá, que decimos blancos, se sorprendieron porque ellos nunca habían visto un grupo así tan grande de indios como ese día. Para mí al principio fue como una fiesta, una emoción de viaje para San José. Y al estar en San José, el momento llegó tristeza también. Hay rato que
la lucha no era llegar a estar bonito, sino que estar sin derecho a descansar bien. La gente como no estaba acostumbrada, que alumbrado, y ahí parece que estaba de día y ahí ni dormía, pasaba directo. Dentro de la comisión, éramos seis, aunque la gente estaba ahí en la calle tirado, pero nada más seis los que podíamos entrar, cinco así. Cuando entramos, y ahí cada uno agarró asiento, y yo, y como siempre, yo dejaba que la gente entre, o sea, a ver qué es lo que la gente iba a hacer primero. Cada uno agarró, se sentaron en su puesto, y yo vi que quedó un asiento. Pum, me senté yo. Cuando me siento yo en la silla, viene el recepcionista ahí, viene y me agarra la mano. No, señor, tengo que sentarte. Y en eso viene entrando Rafael Ángel Calderón, abre la otra puerta. Dicen, ya me estaba levantando, él me estaba diciendo, no, déjeme. Él se sentó dentro del grupo a hablar. Pero yo me quedé, ¿por qué este hombre me iba a levantar? Ya después me dicen a mí que era la silla presidencial, y yo inocentemente, y ahí me siento, yo sin saber, y ahí para mí. De OSA, que es un aporte desde muy lejos, entonces esperamos hasta hoy que pudiera llegar. Sí, también llegando los líderes centrales de la lucha, trabajó mucho la comunidad. Qué lindo, por lo menos portarnos. Ajá, ahí. Perfecto. Es para que no se caiga, ¿verdad? Voy a poner este pedestal. ¡Oh! Muchas personas no salíamos a San José, teníamos miedo. Bueno, uno es porque hasta para ir al servicio, para moverse, muchos carros, todo eso era problema, ¿verdad? No llegaba a San José, no voy a decir que no manigüí, pero ni que lo haré. Bueno, en lo haré, agua no llegaba. No todo porque todo lo que está haciendo la nieta, no con ni, que me den, ni llegaba a San José, ¿verdad? Para mí la lucha fue un éxito porque había mucha discriminación en todos los sentidos, a nivel educativo, empezando. Es que Lucia fue, en ese momento, era la única maestra nove que existía en toda la región nove. Pero de todas formas, en ese estaba como extranjera. Estaba como extranjera, sí, por eso era un problema nombrarla. Jóvenes, ancianos, fueron mucha gente a participar porque realmente, fueron mujeres embarazadas, fueron también. Yo era una. Bastante, está la compañera, todavía bastante mujeres embarazadas. Ya yo estoy caducando, ¿verdad? Pero eso me vuelve a despertar otra vez. De que no queda en el vacío la lucha, aunque fueron luchas muy reales y que se están viendo los resultados. Pero que quede en documentos para la juventud, la niñez. Pero dentro llevaba una decisión que era luchar por la cédula, obtener la cédula. Las luchas indígenas son sin fin, o sea, siguen siendo un problema muy serio en este país. ¿Qué quieren los indios? ¡Cédula! 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 Continuamos el lunes de Cinemateca y usted acaba de ver ¿Qué quieren los indios? El audiovisual que le presentamos hoy. Aquí está Alejandro Astorga y Katia Grau con nosotros. Alejandro, al principio decía yo, a mí no me parece un making of, me parece mucho más que eso, sinceramente. Y le doy el valor en cuanto a que precisamente no solo es
el registro de la actividad que ustedes hacían, que era grabar el audio en ese momento, sino que además podemos ver más allá de las voces de estas personas que lucharon por tener su documento de identidad, sino que también vemos el proceso tan cuidadoso de recrear situaciones, de grabar el audio en otro idioma. Bueno, cuéntenme, ¿en qué momento pasó de ser una grabación meramente de audio a ser una grabación audiovisual? Bien. Inicialmente el proyecto arranca como un radiodocumental o una serie de radiodocumentales. Cuando se plantea que una de los radiodocumentales se va a hablar en la lengua novere, o sea, todo el radiodocumental está producido en novere, Fernando Fallas nos convoca, digamos, me provoca para que hagamos un making of de eso. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha hecho. Básicamente no sabíamos de algún registro de una producción en novere, en su totalidad en novere. Entonces arrancamos el proyecto como haciendo un making of de la grabación. Lo que sucede, hay que entender que el proyecto protagónico son los programas de radio. Claro. Ese es el proyecto protagónico. Esto nace como un plus, un subproducto. Y hasta ese momento era Katia la encargada del proyecto. Era Katia la encargada del proyecto con Fernando. Y vos te uniste al grupo. Ajá. Fernando inicialmente, pero Fernando rápidamente sale del proyecto. Fernando es el coordinador de audiovisuales. Uh-huh. Que ha estado aquí el lunes de Cinemateca. Claro. Sí, y además que se planeaba hacer, ojo que el proyecto era más ambicioso, se planeaba hacer una publicación, ¿verdad? Que aquí está, por cierto, y hasta pensamos en hacer un cómic. Estuvimos hablando de generar una revista gráfica con las historias, porque hay miles de anécdotas, y anécdotas algunas muy simpáticas, algunas muy dolorosas. Y bueno, el proyecto del cómic se quedó en el camino, pero era muy, muy ambicioso el proyecto. Así es. Cuando nosotros, si vos ves, todo prácticamente está hecho cámara en mano por un propósito. La idea era lograr obtener o registrar la mayor cantidad de testimonios o de acciones que sucedieran ahí, con el equipo más liviano posible. Básicamente éramos un micrófono y una cámara. El trípode no existió en toda la producción, para poderse mover rápidamente de un sitio a otro, en una cámara muy liviana, muy pequeña. Entonces, mi propuesta era esa, va a ser básicamente el making of. Lo que pasa es que cuando terminamos el producto este de grabación, nos dimos cuenta que teníamos 6 horas de material. Cuando yo empiezo a calificar el material y a hacer el montaje, tengo la sensación de que es un desperdicio solo hacer eso. Y empieza a nacer ahí, pero es en el montaje, no estaba en el proyecto. En el montaje empieza a nacer la opción de hacer un reportaje más amplio, y eso se fue convirtiendo en una cosa más amplia y introduciendo más temas, y quedó lo que quedó, que es un producto que está entre una cosa y otra, la verdad que no es, o sea, ni una ni la otra. Making of, que lo traducimos como un detrás de micrófonos, porque lo que anda registrando es cómo se grabó este radiodocumental. Claro. Pero no solo entonces cuenta esa historia de cómo nos fue grabando, porque fuimos a las comunidades, tuvimos que trasladarnos, llevar el equipo, sino también entonces el video va contando un poco qué es la historia que ellos están contando. Claro. Que, ¿verdad? Claro, porque el asunto de la memoria es complicado, porque ellos no se acordaban. O sea, es el ejercicio de uno recordar lo que les va trayendo a la memoria otras cosas. Entonces, el proceso de grabación, por supuesto, se hace en 2 días. El proceso de grabación... ¿Toda la grabación en 2 días? Toda no, pero en las comunidades se hace en 2, 3 días. En 3 días. En 3 comunidades diferentes. Pero son 3 días continuos, ¿no? O sea, porque el otro problema es que ellos viven en comunidades no tan cercanas. Traerlos a la producción es complejo. Es complejo a nivel transporte, es complejo a nivel de logística. No es tan fácil. Y ahí es donde se genera el que hay que hacerlo de manera continua. Claro. Tal vez podríamos volver un poco al origen, Katia, del proyecto primero de audio. Me imagino que no hablan novere. No. Entonces, ¿cómo un productor audiovisual se plantea hacer este proyecto primero de audio? Dice, bueno, primero, la primera barrera es el idioma. Entonces, ¿cómo se hace primero la investigación desde la década del 90 para saber el proceso de cedulación indígena? Y después, ¿cómo te planteas contar una historia en otro idioma y además relacionarte con ellos? O sea, ¿contabas con alguien que un intérprete o
¿Cómo fue el proceso de producción primero de las cápsulas de radio? Claro, ese fue un reto, el idioma, ¿verdad? El no ere. Sí. Pero sí, eso quisiera aclarar, porque en realidad son dos radiodocumentales lo que salió de esta investigación. La investigación, el equipo de Cinia Zúñiga y todos ellos, pues ya tenían todas las entrevistas hechas y ya pues tenían, ¿verdad?, bastante, ¿verdad?, recopilado. Cuando se aproximan a nosotros y nos hacen esta solicitud y vemos las necesidades y que hay que rescatarlo en Noere, decidimos que hay que rescatarlo en español y en Noere. Claro. Y como comentaba Alejandro, hay una parte de anécdotas, de situaciones que ellos vivieron, y esto es lo importante de rescatarlo en el idioma de ellos, porque cuando lo cuentan ellos en su propio idioma, y nosotros ya hicimos una devolución, como una validación con ellos, y cuando ellos escuchan en su idioma, son otras reacciones que, ¿verdad?, se identifican muchísimo más. Vemos que hay una mayor empatía que en la versión en español. Pero la versión en español no nos podíamos quedar sin hacerla, porque es en el idioma, ¿verdad?, que iba a trascender más, que, ¿verdad?, iba a llegar a más público, lo íbamos a poder transmitir. Quienes no sabemos Noere, conozcamos las historias, que no habría otra forma que nos llegaran si no fuera por medio del trabajo de ustedes en este caso. Pero también que no es que uno es la traducción del otro, porque en español trabajamos un guión para contar la historia, qué fue lo que pasó, cómo fue todo el proceso en diferentes capítulos. La versión Noere es más bien ellos contando esto, las anécdotas. Sí hay como un guión con un narrador, que es justamente Javier Montezuma, que también entonces fue quien nos ayudó pues con las grabaciones y como traductor. Y como editor. Editor. Y como editor además. Como un editor. Proceso ahí de capacitación, y él se involucró también en el proyecto, entonces yo le tuve que enseñar herramientas de edición, porque yo decía, ¿de dónde empiezo y a dónde para? Claro. ¿Dónde se equivocó o dónde repitió? ¿Dónde está la idea? Entonces, entre los dos, yo le daba tareas y él se iba y editaba. Entonces, fue un trabajo muy lindo. Porque editó también en Zona Sur. Allá en la zona. En la zona, se fue con su equipo, una computadora, compró parlantes porque dice que no escuchaba bien. Entonces, en realidad, lo que también rescato de este trabajo es el trabajo en equipo. Así es. Porque hasta de capacitación, podríamos decirlo. O sea, hay un intercambio de conocimientos, inclusive, de ustedes hacia ellos, exacto, y de ellos hacia ustedes, por exacto. supuesto. Alejandro, en todo momento estaba claro que el producto estrella, por llamarlo de alguna manera, era la producción radiofónica, en este caso, la producción de audio. Sí. Entonces, ¿cómo hace la persona que está con la cámara para estar ahí y a la vez no estar? Porque estamos claros de que el registro del audio es lo más importante. Ahí vemos en las imágenes a Gabriela Rivas dedicándose, que además es una excelente sonidista que conocemos aquí desde el canal, pero ¿cómo te lo planteaste de que no tenías que interferir, pero sin dejar de grabar, por supuesto, claro, porque era importante? Somos dos equipos, ¿verdad? Está Gaby, si lo ves ahí, está Gabriela y Katia, son un equipo. Y todos los entrevistados. Claro. Que además, la lógica era que generaran una conversación. Construir ese audio fue una cosa muy compleja. Tuve la oportunidad de participar en la edición de radio también. Pero la edición de video era otra cosa totalmente. La idea era mimetizarse ahí, o sea, que ellos al principio les molestara que uno estuviera, pero que entendieran que eras uno más. Claro. Tuvimos que quitarnos los zapatos, por ejemplo, para no hacer bulla. Era un boom y una cámara, eso era. El camarógrafo era yo, o sea, éramos lo menos posible. Y tratar de estar ahí permanentemente como para que fuéramos parte como de la escenografía. Claro. Eso fue así todas las veces. Lo importante fue cómo esto, a la hora de llegar a editarlo, se convierte en lo que se convierte. Ahí hay un elemento importante que es Rosa Chinchilla. Ajá. La editora, yo nunca había trabajado con Rosa. Yo normalmente hago una preedición, la hago yo, o un premontaje. Y cuando empecé a conversar con Rosa, que estuvimos como iniciando, como peloteamos el arrancar, ella me dijo, deme el material todo, y yo me encargo. Y me dirás cómo me cuesta eso. Yo no se puedo. Cuesta entonces liberarse. Le di estructuras. Y lo que hizo Rosa fue muy, muy, digamos, fue muy positivo. Me rompió lo que yo tenía estructurado, claro, y lo convirtió en otra cosa. Probablemente, no en todos los casos. Probablemente es la visión del que esté afuera y que no ha participado en la actividad. Sí, pero eso vamos sí. a hablar a la vuelta de la pausa aquí en Lunes de Cinemateca con Alejandro Astorga y Katia Grau. Estamos hablando de qué quieren los indios, el audiovisual que les mostramos hoy al inicio del programa. Ya casi volvemos. Continúe con nosotros.
Continuamos el lunes de Cinemateca hoy con Katia Grau y Alejandro Astorga hablando de qué quieren los indios, el audiovisual que les mostrábamos al inicio sobre la cedulación indígena del pueblo Nove en el sur de Costa Rica. Hablando de ahora estábamos hablando pues del cuidado que había que tener en la grabación y todo, pero tal vez hay detalles que dejamos pasar porque los creemos obvios, pero en realidad no. Hablemos de dónde se ubica el pueblo Nove, porque caramba, a veces inclusive no solo nos interesa mucho el hecho de que no tenían cédula en los 90, hasta hace poco no tenían documento de identidad, sino que inclusive nosotros mismos en el gran área metropolitana no tenemos relación con ellos, no los conocemos. Hablemos un poco de cómo llegaron allá y las condiciones de producción que tenían, tal vez, Katia. Las condiciones de producción que tenían a la hora de grabar, porque ahí vemos que estaban en un lugar, pero no era un estudio donde se puede grabar el audio, ¿verdad? Era más bien un maravilloso lugar donde estaban llenos, rodeados del ambiente y de la naturaleza. Sí, el territorio indígena de Nove está en la frontera con Panamá, está en la zona sur de nuestro país. Se divide en cinco territorios. Abrojo, Conteburica, Osa, San Antonio y en La Casona. En La Casona. También, pues, sí, con la frontera, ¿verdad? Hay una frontera ahí que es con Panamá, que eso es parte también de la investigación, como esta frontera, ¿verdad? Son fronteras que se crearon después y todas las razones. No, el territorio también incluye, ¿verdad?, Panamá, ajá, como un territorio Nove. Lo que es Nove, claro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estando ahí en el sur de nuestro país, sí, pues sí fue difícil un poco la lógica de estudio, de que no hay estudio, entonces había que encontrar un lugar. Como anécdota, teníamos un lugar ya visto y resulta ser que no había luz. Entonces, corre, trasládese, porque también teníamos gente citada y son personas que caminan 2-3 horas para llegar al lugar, al punto de encuentro. Entonces, era buscar un punto en común con varias personas. ¿Y la convocatoria? ¿Cómo hiciste para convocarlos? Eso es la parte que importante, ¿verdad?, del equipo, porque no, obviamente no estábamos solos. Y entre el equipo de investigación estaba doña Luisa Bejarano, estaba Pablo Sibar y gente, y todos ellos formaban, ¿verdad?, parte de la comunidad. Sí, entonces, el equipo de investigación, el equipo de la gran investigación lo incluía a los dos indígenas, a los tres indígenas, a Javier Montezuma, a doña Luisa Bejarano y a Pablo Sibar, a Cinia Zúñiga y a Juan Antonio Gutiérrez. Ellos son el equipo de investigación y firman la publicación como equipo de investigación. Claro. Entonces, ellos se hacían la convocatoria. Ellos eran los responsables de que la gente estuviera. Para ponerte ejemplo, había que tener un almuerzo para la gente. Por supuesto, porque había que trasladarlos al lugar. Claro. Eso lo generaron ellos. No, eso no lo hicimos nosotros. Okay. Nosotros pedimos condiciones, claro. Había condiciones que eran insalvables. Por ejemplo, las chicharras. Katia sufrió con las chicharras. Las chicharras. En el video se ve Gabriela también diciendo, tengo un piso menos 20 de chicharras porque no podías callarlas. Claro. Nos quedamos en una de las locaciones que no era la primera que habíamos escogido, quedaba a la par de un río. Entonces había que ver el tema del ruido, ¿verdad? Del ruido. Claro. Y luego empezó a llover. Cuando empieza a llover, esos techos son de zinc. Aquello suena como balazos. Por supuesto. Entonces, todos estos detalles, sí. Hacía mucho calor, mucha humedad, mucho. Entonces, hay un momento en que se ve en el video que nos salimos de la casa y nos vamos debajo de un árbol. Porque no había manera, ya no se podía. Y ellos que estaban acostumbrados, nosotros era... Y también éramos muchos, en un momento, ¿verdad? Se entrevistó a 18 personas, íbamos por grupos, pero sí, también había que coordinar eso, como quienes hablan, había que establecer un orden y poder recopilar toda la información que tenían, todo lo que tenían que contar. ¿Parte de la investigación de este primer grupo de investigación, de ahí venían las historias que ustedes iban a contar o ustedes pudieron hacer, digamos, un casting de historias, o sea, pudieron escoger cuáles querían contar? Sí, se hizo un casting porque son muchas. Me imagino. Y cada uno también vivió. La tradición oral de ellos ha de ser pues incalculable, digamos, ha de haber muchísimas historias. Y cada uno vivió un proceso diferente. Hubo algunos de ellos que estuvieron como desde el principio hasta el final. Pero hubo personas que se involucraron, indígenas que se involucraron cuando ya estaban aquí en San José. La lucha inició en Ciudad Neily, allá. Pero hubo varios procesos. Entonces, hubo algunos, ¿verdad?, sí, se incorporaron después. Unos iban un ratito, pero se tenían que devolver porque no podían estar todo el tiempo que duraron en San José. Entonces, cada uno vivió lo del bus, el otro vivió lo de la catedral, el otro le tocó ir a la Asamblea Legislativa.
¿verdad? Entonces cada uno también, cada y eso uno fue... Cuenta un pedacito de la historia uh-huh. que ustedes... Eso fue lo que tratamos, de que cada, se reconstruyera con todos. Claro, que al final estábamos hablando, antes de terminar el bloque, de Rosa, uh-huh. que era quien tomó todas esas historias y armó su propio guión. Yo tengo una manera de editar que puede ser, no, tal vez no sea muy ortodoxa, pero yo le doy como tiempos a los temas, ajá. ¿verdad? Un poco para darle un cuerpo. Claro. Este tipo de materiales no construye un guión antes, o sea, yo no tengo un guión antes, el claro. guión se construye ahí, y básicamente lo que se construye es una escaleta. De esa escaleta saldrá la estructura, o al revés, la verdad. Entonces, yo lo que le daba a Rosa eran, bueno, para el tema tal tenemos 2 minutos y medio, pensar, tratarlo, llevarlo allí. Si se te pasa, bien, pero no mucho. Y ella le fue dando cuerpo. Ya yo, más o menos yo le tenía el material escogido para esos 2 minutos y medio, pero ella fue la que le dio el cuerpo realmente. Claro, después vino un proceso de enviarme y reenviarle tamaño, rato estuvimos en eso hasta que le dimos un... Estuvimos contentos los dos con lo que había. Pero es muy importante confiar en esa persona que te va a armar el material desde afuera. Digamos. Desde afuera, eso es lo que te decía, que ella no estuvo ahí, no subió los calores, los ruidos, tratar de callar las cosas. Ella no vivió eso y entonces le da esta visión que tenemos quienes disfrutamos del material una vez terminado, y es de ver desde afuera el proceso que ustedes tuvieron. También hablando sobre eso, estaba pensando en que si son 25 minutos aproximadamente el producto final, pues, y son más o menos 3 días, ¿cuántas horas de grabación fueron? Porque me imagino que fueron jornadas largas. Ah, completas, de día completo. Esos 3 días más los que se... Lo que pasa es que son 3 días como muy provechosos, porque básicamente todo lo que se estaba grabando valía, ¿verdad? Sí. No hay material de desperdicio. Más bien había que hacer una elección después, que fue la parte difícil. ¿Qué se quedaba fuera? Y a veces... Claro. Hay un debate entre que quedaron muchas cosas fuera, muchas cosas fuera, de las anécdotas o de las cosas que sucedían, del cotidiano, porque a mí me gusta mucho, a mí me parece que es un elemento que perdemos que tiene que ver con el humor, digamos, esto no tiene que, por ser académico no tiene que ser rígido. Claro. Entonces ahí suceden montones de cosas, desde la comida, pasaron montones de anécdotas internas, elegimos unas, otras se quedaron fuera, pero sí, material de grabación eran 6-7 horas de material y trabajábamos días completos en la comunidad, más todo lo que sucedió aquí, ya después viendo el proceso de edición, porque después vino el proceso de edición que se genera en San José. Para allá, para eso fue que vino Javier Montezuma a tratar de decirnos qué era lo que decían. Era tratar de hacer una interpretación de lo que se había grabado. Claro, él era el único que sabía que estaban diciendo que no era. Claro. Sí, es tanta la información de también que se registró, al menos en radio, el de español dura 1 hora 15 y el de Noere dura 1 hora 40. Y por más verdad que, y como Alejandro participó también en la de audio, yo, ayúdeme porque es tanto de dónde escoger y no queríamos que se quedara nada por fuera, que siempre, ¿verdad? Uno se enamora de su trabajo. Por supuesto. Pero que quedara, sobre todo porque es importante los objetivos, rescatar el idioma. Así es. Y que ellos lo quieren como un legado para sus generaciones futuras, para los más jóvenes. Porque esta es una historia, sí, reciente de hace 20 años, ¿verdad? Que algunos ahora todavía están vivos, inclusive en el momento nos contaban de otros que ya no estaban, que habían participado en la lucha, pero ya sabían. Y que ya no estaban. Ya no estaban. Pero que quieren que este material quede para los jóvenes, para contar, para recordar el esfuerzo y la lucha que significó de obtener la cédula. Es parte de esta maravillosa oficio, de este maravilloso oficio que es el de recrear con imágenes la historia de los pueblos y en este caso pues la historia de nuestros compatriotas costarricenses del pueblo Nave. Vamos ahorita a la sección Cinético del lunes de Cinemateca y ya volvemos después de la pausa, después de Cinético, hoy con ustedes Alejandro Astorga y Katia Grau, ¿qué quieren los indios? Vamos a Cinético. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados. Guaca, la tierra de los bribris, es un documental emblemático del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Esta obra del año 1979 retrata no solo la dimensión del lema que dio origen al centro de cine, dar voz a quien no la tiene, sino también la sensibilidad social y artística
de Edgar Trigueros Méndez, un documentalista insigne que perdió la vida un año después, el 18 de diciembre de 1980, en la filmación de un nuevo documental. Continuamos el lunes de Cinemateca, hoy con el audiovisual ¿Qué quieren los indios? Y nos acompañan Alejandro Astorga y Katia Grau. Y estamos hablando sobre detalles de la producción, sobre la cedulación indígena que fue una lucha del pueblo Nove desde los noventas. A veces en el día a día de la producción audiovisual tenemos poco tiempo, digamos, no solo para pensar bien el guión, para hacer una investigación a conciencia de cuál es el tema que vamos a tratar, sino que además tenemos plazos de entrega y entonces eso hace, muchas veces, no digo que se traten las cosas a la ligereza porque nunca es así, pero sí es difícil poder encontrar el tiempo para distendir, digamos, las conversaciones y grabar a conciencia. Entonces, pues parte de, creo, del valor que tiene el trabajo que ustedes han venido desarrollando ya durante tantísimos años en audiovisuales de la UNED es que han podido tener esos procesos, digamos, esos tiempos para poder pensar bien los temas. Entonces, sobre eso mismo les quería consultar, para este proyecto precisamente, la valoración que ustedes hacen de esos recursos con los que contaron, el apoyo de la UNED, poder hacer una gira tan larga y de tanto tiempo, la investigación que ya era previa, transporte, alimentación, todo. O sea, ¿cómo valoran ustedes, ya viendo el producto terminado, esos recursos con los que contaban? Tal vez, Alejandro. Hay que entender que estos productos son de muy alto costo, ¿verdad? Y que contamos, por dicha, con el patrocinio de la UNED, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Sí, hay una diferenciación. Es obvio que nosotros tenemos la gran ventaja o la gran virtud de tener los tiempos para producir. O sea, producir, una cosa es hacer televisión, lo que ustedes hacen, que tienen que producir, tienen la programación al aire y eso construye otros tiempos. A lo que nosotros hacemos, que tenemos un tiempo más y que tenemos vinculación académica. Es cierto, nos damos el tiempo y eso nos permite ser más concisos y más profundos, o sea, y por dicha, o sea, de eso se debe tratar. Esta producción fue realmente de año y algo. Entre la generación de los programas de radio, y ¿por qué? Bueno, porque no es que gastes un año en este proyecto. Claro. Por supuesto que tienes proyectos paralelos y todos van caminando, pero no tenés un deadline de ese tipo. Ajá. Nuestro final, la fecha de entrega era cuando lo lleváramos a la comunidad. Ajá. Finalmente lo llevamos a la comunidad este año. Nosotros lo terminamos el año pasado, lo llevamos a la comunidad este año. Pero eso era para nosotros la entrega. Eso nos da otra manera de producir, eso es cierto. Y tenemos que agradecerlo. Claro. Es así. El tiempo, un valor de producción, sí, en este caso. Y es que, digamos, el video contemplaba toda la realización, sí, pero queríamos que también incluyera la devolución, porque es una parte importante del proyecto, también que estos productos que se hacen, se les devuelve a la comunidad y se vuelve a visitar y se hace toda una actividad y se les enseña lo que resultó después de todas nuestras visitas y toda la entrevistadera que hicimos. Sí. Entonces, el video, hay una primera devolución a finales del año antepasado, que es para incluirlo en imágenes. Ajá. Y este año sí logramos hacer ya la devolución oficial, porque no solo fue la devolución de productos audiovisuales, sino también que había un libro y el proyecto de investigación en texto. Entonces, todos esos materiales también hubo un proceso de devolución final. Pero además, para generar todos estos subproductos del proyecto, también se cuenta con aliados, me imagino. O sea, ustedes tienen apoyo. Hay una editorial, por ejemplo. De la editorial. Hay una editorial. La editorial es la que produce el material. La publicación es interna, digamos, no es externa. Pero en esta ocasión también está la ANDE. Ah, bueno. La escuela gremial hospedó cuando los indígenas, Pablo Síbar o Luisa y Javier Montezuma venían a San José, se quedaban ahí. Y porque la ANDE tiene un papel protagonista desde el principio de la lucha. Lucha por la cedulación. De la lucha. En los años 90 ellos están ahí. Hay que entender que la lucha por la cedulación nace de las escuelas.
en las escuelas de las regiones de la región Nove. Y los maestros son protagónicos. Los maestros son los que en alguna medida auspician y promueven la lucha. La gente cuando llega, los indígenas cuando llegan a Ciudad Neyli, la primera vez que se juntan, no se conocían. Gente de las diferentes comunidades. Es extraordinario, es muy mágico eso que sucede ahí. Eso sucede en un día y al día siguiente están viniendo para San José porque alguien dijo, ellos lo que iban era hacer una manifestación a Ciudad Neyli. Eso es provocado por los maestros, lo que hacen es una pequeña marcha. Ahí todo evoluciona y eclosiona de una manera violenta. Finalmente se montan a los buses y se vienen para San José. Ellos los organizan de alguna manera. Ellos los organizan de alguna manera. Entonces, el ANDE ha estado presente y los maestros han estado presentes durante todo el proceso y siguen estando presentes. Siguen estando presentes porque ahora cuando hicimos la devolución, ellos han estado, han financiado parte de algunas de las cosas, han participado, son una contraparte nuestra en la devolución sobre todo. Hablemos de esa devolución, de esta validación que ustedes hacen. Casi siempre, bueno, es, tal vez creo que la experiencia más rica y es devolverle a los protagonistas el producto terminado. ¿Qué vieron ahí ustedes? ¿Qué reacciones? ¿Qué les responde la retroalimentación que ellos les dan? Sí, esta devolución es importante explicar cómo también lleva otra logística, porque había que visitar los 5 territorios. Había que otra vez trasladar al equipo productor. Esta vez nos visitaron autoridades de la UNED, de la ANDE, de los participantes. Entonces, toda esa logística también, buscar la escuela, claro, y etcétera. Sí se convocó y fue, bueno, fue riquísimo, fue la experiencia de que a veces uno llega a esos lugares y no sabe si se regó la noticia de que íbamos a llegar o no. Y cuando se llenó aquella aula... Y van niños, van las señoras con sus bebés, van los adultos, los mayores, los jóvenes. Entonces, en una esquina, ¿verdad?, se ubicaron los adolescentes. Y en otro lado, ¿verdad? Y entonces uno va viendo como, obviamente, sus grupos. Pero cuando se van escuchando, cuando se van viendo, cuando van viendo las imágenes, el impacto, ¿verdad?, de verse en un televisor, porque llevamos una pantalla grande, eso genera... una impresión, sí, ¿verdad? Fue interesante porque, digamos, ellos llegan a... Nosotros llegamos a la comunidad y ellos están esperando una cosa que no saben qué es, ¿verdad? Claro. Y les recuerda, digamos, lo importante de esto es que los jóvenes en este momento estén teniendo acceso a una historia que les contaron, ¿verdad? Y eso provocó que muchos de los jóvenes... Para nosotros es importante que el material arranque, que arranque el acto, digamos, por llamarlo de alguna manera, y que la gente se quede. Que no empiecen a zafarse. Ahí sí, claro. En todas las comunidades a las que fuimos, ahí estaban, preguntaban al final. Se hacía entrega, por ejemplo, que era una cosa importante. En la comunidad se hacía entrega del disco con todo el material audiovisual y se hacía entrega de promedio 20, 25, 30 publicaciones. Entonces, también, bueno, el material queda ahí, queda de consulta, claro, en las escuelas. La gente, los maestros estaban muy contentos en algunos casos, porque no tienen material, es que no tienen material que les recuerde esto. Y además, hablado en su lengua, es... Tiene más valor todavía. Más valor. Es bueno. Que en el libro sí tiene un capítulo, Noere, también escrito. Ajá. Y entonces, y tenemos la versión que apoya en audiovisual para la escucha. Bueno, pues ha sido maravilloso conocer la historia, no solo de cómo se produjo, que ya ustedes nos lo trajeron en audiovisual, sino además conocer estas implicaciones que tuvo la producción posteriormente. Muchas gracias, Katia. Quisiera hacer el anuncio de dónde lo pueden encontrar. A ver, ¿a dónde? Porque en nuestra plataforma, en un sitio web, audiovisuales.uned.ac.cr. Ahí están el video, están las producciones en radio y es fácil de encontrar. Y otros productos. Y otros productos programa de producción de material audiovisual. Entonces, ¿qué quieren los indios en la plataforma de la UNED? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vos, man. Bueno, muchas gracias a los dos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de la UNED de Cinemateca. Los esperamos la próxima semana ya con Roberto García aquí con nosotros en la próxima edición. Muchas gracias.